Disculpe la tardanza, pero yo estoy aquí para ayudar a la señora. Qué bueno que ya llegó. Mi patrona trae dolor desde hace rato. ¿Ya está sangrando? Sí, ya, pase. Gracias, Delfina. Yo me encargo. Apúrese, mujer, que mi esposa está sufriendo. No por mucho madrugar, amanece más temprano, don José. Ahorita vemos. ¿Hay mucho dolor? ¿Cómo estamos? Este niño no va a nacer cuando yo diga, sino cuando él quiera. Pues se me hace que ya está queriendo. A ver, nos vamos a preparar. ¿Cómo dice, doña Josefa? Vamos a respirar y empezar a pujar, ¿sí? Fuerte. Venga. Eso. Más fuerte. Bien, lo está haciendo muy bien. Otra vez. Fuerte. Bien. Fuerte. Fuerte. Este niño viene con buena estrella. Gracias. Saturnino, ya deja de jugar. Hay que ir a la casa para preparar los bocadillos para la tertulia de tu papá. Hoy van a la casa personas muy importantes. ¿Mi papá es gente importante? Tu papá es muy importante, Saturnino. Él hace cosas para que todos estemos bien. Yo quiero ser como mi papá, alguien importante. Mi amor. ¿Quieres una fruta? Delfina, una manzana. Gracias. Es importante este viaje. Sé que te pido demasiado, pero créeme, pronto estaremos viviendo juntos en la capital. Y no es solo por mi carrera. Tengo lo del combustible que voy a patentar. Y además, soy congresista de la nación. Saturnino tendrá mejores oportunidades allá. José, te ausentas muy seguido de la casa. ¿Y ahora me dices que dejaremos Aguascalientes? ¿Que me alejaré de mi familia, de mi casa? Tu familia somos Saturnino y yo. Y además no me pongas en ese predicamento. Mi hijo quiere ser pintor. Hijo, ven. ¿No te gustaría estudiar en la mejor escuela de pintura de México? Sí, papá, ya sabes que me gusta dibujar, pero no quiero abandonar a mis amigos. ¿Ves? Nuestro hijo lo tiene todo. Libros, materiales para pintar. Asiste a una muy buena escuela. Y además aquí tiene a todos sus amigos.
Mira, vivimos mucho mejor que la mayoría de la gente de Aguascalientes. Pues sí, mucho mejor que la mayoría. Pero aquí ya no vamos a crecer. No hay oportunidades. En la capital nos va a ir mejor. Josefa, estando juntos, nunca les voy a faltar. Sé cuánto extrañas a tu padre. Mijo, no te puedes quedar nomás así. Anda, se te hace tarde para ir a tu trabajo. Ya por la noche podrás ir a tomar tus clases de pintura, a ese curso al que te inscribiste en la Academia de San Carlos. Mijo, si no aprendes y aprovechas, nada de este esfuerzo de venirnos a la capital habrá valido la pena. Aunque estemos en medio del dolor, debemos salir adelante. Acaba de morir mi papá. Hace poco tiempo fue su velorio. No quiero ir, mamá. Mi hijo, entonces hazlo por él. A tu padre le hubiera gustado que te mantuvieras fuerte en esta situación. Prefiero ir a la calle, mamá, y ver a la gente. Y ver si en sus caras hay el mismo dolor que yo tengo. O alguna felicidad que no conozca y logre ponerla en mis dibujos. Está bien, Saturnino. Con que salgas de la casa y te dé el aire me conformo. Pero arréglate un poco, mijo, y amárrate esos zapatos, Saturnino. Señor, ¿cuánto me cobra por hacerme un retrato? Veo que sus servicios no son nada caros. Señor, ni yo me dedico a hacer retratos, ni a usted le alcanzaré. Ramón, ¿cómo estás? Qué gusto verte. No me imaginé que regresarías tan pronto. Pues ya ves, aquí estoy. Es que te extrañaba, condenado. Seguro ya andas de enamorado, ¿verdad? No pierdes el tiempo. Ven, siéntate. Qué gusto que estés de vuelta. Hay que organizar una tertulia en casa.
A Rosario le encantará verte. Qué buena idea. ¿Para cuándo la hacemos? Pues este sábado. Y así es más fácil para todos reunirnos sin pretexto. Muy bien. Pero antes quisiera leerte unos poemas. Claro. Pero guardas los mejores para nuestra tertulia. Considéralo mucho. Y gozoso dejé mis 15 abriles como un ramo de flores de pureza entre tus manos blancas. ¿Mi niño? Sí. Llegó una carta, adivina de quién es. ¿De quién? Es de tu madre. Hace mucho que no le escribes. Justo ahí estaba pensando en escribirle, con noticias de los dos. Sí, Misatur, por favor. Amárrate esa agujeta, Saturnino. ¿Estás nervioso? No. Claro que sí, te conozco. No puedo creer que mi niño se asuste porque unos catrines vienen a la casa. ¿Qué cosas dices, mujer? Solo estoy preocupado porque quiero que todo salga bien. Todo saldrá bien. Quienes vienen a la tertulia son tus amigos y ya han venido antes. No hay de qué preocuparse. Te quieren, mi niño. Pero yo te quiero más. No. Además, quienes vienen son Ramón, Pedro y el músico, ¿no? El músico. Se llama Manuel María Ponce. Sí, sí. Ponce. Muy famoso, por cierto. De hecho, leí en el periódico algo sobre él. Seguramente de Campa. ¿Qué decía? Luego te lo leo. Ah, sí son mis amigos, pero... la verdad es que sí me siento nervioso. Pues mejor te tranquilizas, que no has andado bien de la panza. Mírame. No estás comiendo bien, Satur. No vaya a ser que en la tertulia el tema sea el ruido de tus tripas y no los poemas de López Velarde, ¿verdad? Sería una tertulia mucho más interesante. No, sí te va a dar vergüenza. A mí me da. La verdad, son muy amables en venir a la casa. Sobre todo considerando que es mucho más modesta que los salones que ellos frecuentan. ¿Con qué es eso? Ellos te quieren por ser quien eres, no por la casa o el dinero que podamos presumir. Ya vendrán tiempos mejores. Pero tú por mientras disfruta esta noche de su visita, ¿de acuerdo? De acuerdo. Te amo. Te amo más. Anda. Ay, estoy segura que lo vi por aquí. No me siento bien. Pues llego a ser no. ¿Sí? Porque este par... Ah, no me digas. Sigue evitando el tema de las mujeres. Muy amable. Así que si gusta cambiar el tema, adelante. Ah, claro. He pensado un tema especial para el diálogo de esta noche. A ver. Saturnino, dime. ¿Qué es México? Y queremos empezar otra vez para terminar lo mismo, doctor. Mejor volvamos al tema anterior, sí, sobre las mujeres. No. Claro, en estos temas no nos vamos a poner de acuerdo. Sí, pero nos llevas mucha venta. No hay que huir de la discusión. La pregunta es válida. Como válidas son todas las formas de percibir al país. Además, Saturnino y Ramón suelen tener escaramuzas verbales muy interesantes para las tertulias. Es cierto. Bueno, pero como he dicho antes, primero habríamos de saber de qué México estamos hablando. Porque a veces pienso que no vivimos en el mismo país. A ver, Saturnino, en la confianza que nos tenemos, ¿cómo cuántos Méxicos hay en tu cabeza? Mi querido Ramón, no solo en mi cabeza. Mira a tu alrededor y dime qué ves. Gente bien vestida, perfumada, que come bocadillos exquisitos en una tertulia dentro de una casa. Una casa estudio modesta, pero arreglada, con algunos lujos que no están al alcance de la gente común. Pero ¿qué hay afuera de la casa? No vemos lo que no queremos ver. Pero fuera de aquí, a esta misma hora, los trabajadores, obreros, marchantes del mercado, las madres, sus hijos, pelean por un poco de comida. El desabasto en la ciudad ha hecho que los ricos sean solo un poco menos ricos, mientras que los pobres se aferran a no morir del hambre y de enfermedades.
Tiene razón Saturnino. Todo lo que aquí hay es muy diferente a lo que se puede ver en las campañas militares, por ejemplo. Exactamente. Tiene razón, doctor. Digo, yo nunca he estado en un cuartel, nunca me he preparado para el ejército, pero el país está en guerra civil. Justamente hay tantas formas de ver y vivir a México como facciones de revolucionarios y bandidos. Eso, bandidos. No puede ser posible que utilicen el nombre de la democracia para el pillaje y el levantamiento. La mayor parte del país está con el orden y el progreso. Me va a permitir estar en desacuerdo, Ramón. Mira, por eso las tertulias deben versar sobre el arte, no sobre la política, doctor. No, está bien. La verdad es que yo no creo que esté separada una cosa de la otra. Por ejemplo, yo no poseo los talentos artísticos que tienen ustedes. No compongo música como Manuel. Ni tampoco escribo como tú, Ramón. Mucho menos puedo plasmar en una imagen esa fuerza como lo hace Saturnino. Gracias. Sin embargo, sí creo que todas esas manifestaciones artísticas pueden encontrar un sentido a quienes somos, como pueblo, como sociedad, como país. Flores aparte, doctor, bien recibidas. Por favor. Me parece que estamos encontrando la madeja de la discusión. Entonces, ¿cuál es la diferencia, Saturnino? Pues, creo que se trata de orígenes. No creo que debamos de llamar bandidos a aquellos que pelean porque se les ha quitado todo. Orígenes, así es. Mi querido amigo, tú no tienes orígenes que podamos calificar como humildes. Tan es así que pudiste estudiar, salir de Aguascalientes y comprar tus materiales para pintar. Bueno, es cierto, Ramón, pero también es cierto que Herrán ha visto otras realidades. ¿No es así, mi estimado pintor? Así es, doctor. Solo hace falta que te asomes a la ventana para que veas otras realidades, Ramón. Asomarme a la ventana, exacto. Deberías de asomarte a la política. De ahí viene todo el problema en el que estamos metidos. Tú más cerca que has estado de la política por el periódico. A ver. Retomemos el diálogo, señores. Señores. Saturn, atiende a tus invitados. No seas grosero. Después. Aquí la tienes. Adelante. Te invito a tomar asiento. Permiso. Propio, señor. Ciertamente, nací con privilegios. Desde el tiempo en el que nos conocemos, mi querido Ramón, te ha tocado ver cómo, gracias a mi padre y a la educación que pudo darme, fue que mientras en Aguascalientes los niños de mi edad se preocupaban por la milpa, yo podía sumergirme en las lecturas y en los colores. Mi realidad era otra, diferente a los niños de mi pueblo. Allá era el niño riquillo entre los pobres. Y tuve la esperanza de que aquí en la capital fuese distinto. Y así es. En la gran ciudad, soy el pobre entre los ricos. Bueno, creo hablar por todos aquí cuando digo que nuestra condición es peculiar. ¿A qué se refiere, doctor? Quiero saber hacia dónde va Pedro. Todos venimos de provincia, de ese México profundo. Saturnino de Aguascalientes, ustedes dos de Zacatecas. Jalisco, en mi caso. Y a pesar de que no vivimos la pobreza que viven ahora los que se han levantado en armas, sí hemos podido atestiguar diferentes realidades. Así es. De hecho, creo que es gracias a eso que ahora es que somos amigos. Se debe a que compartimos un mismo origen provincial. Ya puestos así, quizá también compartamos destino. Puede ser. Entonces creo que vivimos en una situación privilegiada. La tuya sí, mi estimado músico internacional. Salud. Por Manuel. Salud. Bueno, Saturnino, no estamos degustando estos manjares todos. Saturnino, ¿estás bien? Espera, Ramón. Dale oportunidad a que respire. ¿Estás bien? Mírame. ¿Estás bien? Deja de beber. Estoy bien. ¿Seguro? Sí. Ve con la gente. Perdón. No ha sido nada. Quizá algo que no me cayó bien. Les decía, no hablo solamente por la posición privilegiada con la que me tocó nacer y vivir,
en un Aguascalientes rural. Hablo también de lo que me ha tocado ver en el campo, en las calles de la capital. El mercado, las plazas y las ferias. Seguro, para el refinamiento de ustedes, ha sido un México vulgar. Pero si no somos capaces de comprender ese México, difícilmente seremos capaces de comprender otras cosas. Como la guerra civil que vivimos ahora, sus facciones, sus ideales. Justamente, doctor, y a eso quería llegar. No podemos entender las demandas de un pueblo al que no conocemos. Peor aún, un pueblo al que nuestro refinamiento mira con desdén. ¿Te sientes bien? Como saben, la muerte de mi padre fue algo que me marcó profundamente. Creo que a partir de ahí, siendo yo un niño, ya no pude despegarme del símbolo de la muerte. Quizá por ello aquilaté diferente las formas, las luces y los colores. La sensación de lo fértil, pero también de lo decadente, de lo que sabemos que va a morir. Creo que ahí se encuentra el secreto de toda verdad y de toda belleza. Dime, ¿qué han visto tus ojos nublados? ¿Cuánta vida hubo antes de tu caída? Cuéntame, ¿cuántos dolores hacen de tu expresión una mueca torcida? ¿De verdad quieres saber? Como te ves, me vi. Como me ves, te verás. Si es que la vida te deja bastante. Si quieres saber, busca dentro tuyo. La vida es igual para todos. Nada más cambia desde donde la vemos. ¿Desde dónde la has visto tú? Necesito saberlo para que la imagen corresponda con la verdad. Y en tus ojos hay una verdad que me gustaría saber. ¿Qué te puedo decir? Nací pobre, moriré pobre. Esos ojos cansados han visto la necesidad, la carencia. De milagro llego a esta edad en la que ahora me retratas. Pude huir de la muerte que me seguía cada noche que no dormí por trabajar, en cada alimento que no comí por no tener con qué pagarlo, en la enfermedad que no sanó por carecer de medicinas. ¿Y qué de los placeres? No todo pudo haber sido padecer. ¿Qué del gozo? Claro que disfruté, más o menos como los demás. Amé, supongo que fui amado. Lloré la muerte de mis hijos, así como tú lloras la de tu padre. Pero en esas lágrimas hay gozo, porque me prometí volver a encontrar a mis amados después de muerto. Y estoy a punto de cumplir esa promesa. ¿Cómo es que en absoluta carencia puede haber felicidad? Si no felicidad, desprendimiento. Cuando hayas aprendido a desprenderte, a desapegarte de todo, así sea porque no hay otra opción, al final verás una iluminación gozosa. ¿Me estás diciendo que hay gozo en la decadencia? Te estoy diciendo que la vida es igual para todos. Nada más cambia desde donde la vemos. Para mí, la muerte va a ser un descanso. Por eso te lo digo yo, que ya soy viejo. Ya viví bastante. Para ti, la muerte debe dejar de ser una obsesión. Encontrarás a tu padre cuando llegue la hora. ¿Estás bien? ¿Perdón? Que si estás bien, Errán. Creo que la memoria me hizo desviar el tema. Pero es que cuando dialogas con la voz anciana, se oyen también sonoras maravillas. A veces, en los ámbitos desiertos de los viejos salones, cuando dialogas con la voz anciana, se oye también, sonora maravilla, tu clara voz. Como la campanilla de las litúrgicas elevaciones. ¿Pero qué estás diciendo, Ramón? Nada, pensaba en voz alta. Oh. Salud. 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 No dudo que haya belleza en lo que dices, Saturnino. Pero esto se está tornando un poco triste, ¿no? Sí. Mejor cuéntanos, ¿qué parte del México que buscamos te ha tocado ver
tan brillante y animoso, así como los colores que utilizas. No sé, creo que una cosa no va separada de la otra. De hecho, me parece necesario a nivel de la pintura que para ser más vivos y luminosos los colores, deba acentuarse también la sombra y la oscuridad. Pero respondiendo a tu pregunta, Manuel, encuentro a mi México en los mercados, en las plazas, sus ferias, en los pueblos y sus calles. ¿Qué quieres de mí? ¿Cuál de todas mis caras es la que quieres plasmar en tu lienzo? Ninguna de tus caras. Me interesa más tu cuerpo. No serás el primer hombre que me quiere solo por el cuerpo. No me refería a eso. Poseer la carne es algo trivial. Lo que yo quiero es plasmarte en un instante de permanencia. Apropiarme de las formas y las poses para crear un instante y decir algo perdurable. ¿Qué quieres decir? Que hay vida. Que el símbolo de lo fértil da vida. Que la carne, firme y tersa, encierra el secreto de la vida. También tengo cuerpo grácil y no exijo que se vea mi rostro para quedar puesto en tu lienzo. Es que solo te interesa la forma de lo femenino. En las visiones que me asaltan poco importa el sexo de los cuerpos. Me interesa más la manera de traducir el tacto a la imagen. Quiero llenar de símbolos arcanos las cosas que pasamos por lo cotidiano. Ven, quiero ponerte unas plumas de quetzal. Pero la belleza que buscas retratar es europea. Los cuerpos como esculturas griegas, con esa hermosura extranjera. ¿Qué hay de nosotros, los indios, los desposeídos? Es que no encuentras belleza en nosotros. Al contrario, la belleza que busco es justamente la nuestra, con su tosquedad y fortaleza, con toda la potencia de los rostros cansados y manos callosas. No todo lo que busco es el cuerpo sensual. También la carne martajada y quemada al sol, como prueba de que ha vivido. ¿Qué hay de bello ahí? ¿Qué hermosuras podemos contar con nuestra cara indiana? Justo eso. La belleza de haber vivido. La de haber sido fértiles y potentes. Vengan acá. Quiero verlos rodeados de esa flor naranja vibrante como símbolo de vida. ¡Ay, señor pintor! Esta flor es la de cempasúchil. Y la ofrendamos a la muerte, no a la vida. Un viejo me dijo a la hora de su muerte que ambas cosas son lo mismo. Que lo único que cambia es de dónde lo vemos. Quiero que lo vean desde donde yo lo hago. Ese símbolo sutil. Donde se juntan lo estéril y lo fértil. Lo que vive y lo que muere. Bueno, es un México muy desdeñado, Saturni. Creo que tienes razón cuando dices que desde nuestro refinamiento hemos dejado de ver cierta belleza en lo cotidiano. Yo estaría más de acuerdo en exaltar la belleza clásica de los cánones grecolatinos. Eso nos vuelve universales. La belleza y la muerte también son universales. Y nosotros tenemos nuestra propia visión particular de eso. Creo que de eso se trata. No sé si esas exaltaciones de la belleza que tú haces, Saturnino, infrinjan los límites del íntimo decoro. ¿Crees que hago abuso de exponer los cuerpos desnudos? ¿O le temes quizás al magnetismo que hay en sentirse atraído a, digamos, no sé, las formas de un cuerpo de varón? Digamos que de momento no. Con eso me basta. Bueno, el símbolo de la muerte es poderoso. Quizá descifrar y explicar ese símbolo haya sido el motor de muchas de las expresiones del arte. De hecho, nuestro México encuentra en ese símbolo una riqueza cultural que otras naciones no tienen. Claro. El destino mortal y el símbolo de la muerte han sido símbolos poderosos. Sin embargo, a manera personal, sigo arraigado a la idea religiosa de la trascendencia de la carne para el reencuentro con mi Dios. Podrá haber mucha riqueza en la idea de la muerte, pero a mí me sigue costando desligar esas expresiones de mi formación religiosa. No debería penarte eso, amigo.
somos mexicanos. Claro. Eso significa que somos católicos y cristianos. Es lo que somos. Sí. Aunque eso nos impida ver el todo completo. Pienso diferente otra vez. Esa religiosidad de la que hablas, no solamente la cristiana, sino también la que había aquí antes de la llegada de los españoles, creo que es la base del México que estamos buscando. Ni somos tan apostólicos ni tan católicos como creemos. En nuestras venas y bajo nuestra carne corre el palpitar de mitos que no entendemos del todo, pero que son parte de nosotros. ¿Pero qué estás diciendo, Herrán? Si nuestra nación se fundó en el catolicismo, desde la primera bandera nacional, ¿la consigna fue así? Nuestra nación se fundó en el exterminio. Aquí es que llegan mis hijos en ofrenda. Se postran ante mí como lo hicieron ante las maravillas de su mundo. Un mundo que no comprende y que se han dedicado a dilapidar. Mi nombre impronunciable no cabe en la denominación de ninguna patria. Soy todo lo bello y todo lo terrible. Soy todos ustedes, pero soy más que la simple suma de sus individuos. Soy el que soy, sin importar que el libro haga mención de mí y de mi presencia. Eres música de selva y tu superficie es el maíz. Y tu cielo, las garzas en desliz y el relámpago verde de los loros. Venimos a honrar tu mutilado territorio con percal y abalorios. Para regalarte un tórrido festín a cambio de la moneda espiritual en que se fragua todo lo que sufriste. Ahora encuentro belleza en ese sufrir. Ahora puedo verlo todo. Si tuviera que responder a la pregunta de qué es México, lo haría con los olores de los sahumerios y los colores florales de la ofrenda mestiza que se le regala a una deidad indecible y atroz. Un trono a la intemperie, cual sonaja, la carretera alegórica de paja. ¿Qué estás diciendo, Ramón? Nada. Hablaba sobre la patria.